Protomicosis, este me lo llena siempre de virus. Virusis. Perdonadme, vengo un poco eufórico de ahí dentro. ¿Del camerino? Del camerino. Bueno, me he puesto hasta el culo, chicos. Lo siento, ha venido mi amigo Lance. Y ha traído muchísimas sustancias prohibidas, tío. Nos hemos empezado a meter sustancias prohibidas ahí sin parar. Hasta el culo, ya dice Lance, pero ¿cuánto nos hemos metido? Digo, yo qué sé cuánto, yo no soy contador. Habéis dejado de ir a amigas, ¿no? Nada. Mire, he llamado a Raúl, sí, es verdad, porque llega el momento de, bueno, tenemos que confesar una cosa, ¿vale? Sí. Hay que poner una razón importante. Es algo que debéis saber, que debéis poner en práctica. Sí, bueno, todos los espectáculos tienen un momento serio y este ha llegado. Nos gustaría partir una lanza a favor de algo que lamentablemente se está perdiendo en estos tiempos, que es la violencia. Cada vez hay más gente que quiere arreglar sus cosas tomando un café, charlando. No me parece que estén haciendo lo correcto, porque es todo retrasar lo que es una hostia. Un segundo, la solución. Me gusta que la gente se lía hostias. Sé que hay gente que dice que pelearse está mal, pero esa gente, me come los cojones. Y eso. Es una cosa solo mía, que nadie me quitará nunca. No, porque... Raúl, gente romántica. Gente de mierda. Gente romántica. Hay que hablar las cosas. Hay que hablar las cosas, todo su diálogo, tal. La palabra, poner la palabra. Dios mío, la palabra se ha llevado el visto. Los cinco la cara, ¿no? ¿Sabes? Es una cosa... Eso se queda ahí. Si yo lo has pagado, has pagado tu cuota y ya lo tienes para siempre, ¿eh? Ahí ya se habla bien, Julián. Claro. No, es que no pensamos que tal. No, de la violencia. O sea, vamos a reivindicarlo, a dar hostia de verdad. ¿Sabes? Palos, ahí. Con palo, con la mano, puñetazos, así con la patada, todo. Eso, barro. La violencia de verdad, la auténtica, ¿no? Buena. No esa mariconada buena que puedes ver en los campos de fútbol. ¡Eh! ¡Alto! Mira cómo ha pedido tarjetas autocoche el actor. Es una performance que acabo de hacer. Es una performance, ¿vale? Lo que acabamos de hacer. Tranquilo, no ha pasado nada. Vale. Tal vez, hombre, no se sabe si ha habido falta. Para que veáis también que es difícil arbitrar a veces, ¿no? Una cosa que dices, ¿la habrá tocado o no? ¿Qué pasa? Es que es muy rápido todo. De hecho, mira, ahora ya que vuelves a sacar el tema de actor, a colación, ¿qué tal si hago? Vamos a hacerlo ya por todas. Hacemos la moviola y todo, a ver si me han dado de verdad. Vamos a hacerlo y que sea fuera móvil. Vamos a hacer la móvil. A cámara lenta, hombre. Venga. Y además, no la voy a hacer así normal. Me voy a poner el traje futbolista, me he traído. ¿Cómo el traje futbolista? Sí. Sí. ¿Alguna de tus sorpresas? Es increíble. Tiene una capacidad para llenar de expectativas y luego que se quede en nada. Que es... ¡Wow! En serio. Está tocado por la mano de algún dios. De algún dios muy extraño. Algún dios que vino hasta aquí a no hacer nada. ¿Has estado en disfraz de futbolista? Ahora has estado, sí. Sí, da el pelo. Sí, señor. Vale. Ya estoy. ¿Ya eres futbolista? Sí. Sí, empiezas en el suelo. Vale. Luego miramos cuando lo digas tú. Dilo tú, que si no te duermes. Di ya. Ya. ¿Ciudad de vacaciones? No. Me gusta la violencia de verdad, no esa mariconada que uno ve en los campos. Ha, ha, ha.
Habla por el portal automático. Abre, ya, ya.